paso. Yeah.
De Sol TV, muy buenas tardes. Estamos en el segundo día de transmisión aquí en Antabamba. Se celebra la Guailía en honor al nacimiento del niño Jesús y así como en diversos pueblos de El Ande, en Apurímac. Aquí en Antabamba se celebra con la Guailía. Iniciamos esta transmisión el día de ayer con el inicio de la fiesta, el día principal, 25 de diciembre. Sin embargo, hoy 26 de diciembre continúa la celebración aquí en Antabamba. Los ánimos no han bajado, continúa la gente abarrotada, esperando la presencia y la participación de el grupo de los mayordomos en el atrio, en este escenario principal donde se baila y se canta la Guailía. Ayer además, amigos, hemos podido observar
diversas posiciones, diversas, en este caso, participaciones respecto a lo que es y lo que significa Huaylía, respecto a lo que significa también la identidad, la genuina, la, en este caso la originalidad, lo genuino. Hablaban algunos personajes que conocen de la Huaylía respecto a cómo es que está en los últimos años tratando de conservar la originalidad respecto a la vestimenta, respecto al canto, a la composición. Creemos que es válido, las opiniones son válidas porque aportan, porque ayudan a la reflexión, porque ayudan a tener un mejor concepto de lo que es la Huaylía, esta festividad declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. Estamos viendo en estos instantes al mayordomo, quien está siendo llevado por un grupo de laicas, que se les denomina. Son ellos una especie de personaje bastante jocosos, alegres, singulares, que le ponen picardía a la fiesta y hacen que los que están en este espacio de baile y de canto sea más interesante, sea más intenso, y para de esta manera pues nunca perder ese ritmo, ese equilibrio que necesita la Huaylía. En este caso estamos también apreciando a la familia Chanjo Córdoba. Ellos están en este momento recibiendo por parte de un grupo de familia antabambina un intercambio, un cariño, un presente en su vivienda previo a la... se van a constituir luego al atrio para continuar con el baile. En este espacio es donde están esperando, están ubicándose muchísima gente para poder apreciar la Huaylía. Estamos en estos instantes observando a los mayordomos de este año, el señor Mauricio Chanjo, la señora Josefina Córdoba. Es usual, es costumbre aquí en Antabamba el compartir, el hecho de hacerse presente en espacios como estos para poder compartir junto con no solo la familia, sino la gente que acompaña durante el baile. Está dando en estos momentos las palabras de agradecimiento el mayordomo Mauricio Chanjo, que es como se desarrolla, amigos. Año tras año. Cabe mencionar que una de las cosas que caracteriza al día 26 de diciembre en la Huaylía aquí en Antabamba es que, además del baile y del canto, que es más conocido, que es más practicado en diversos sectores, en diversos lugares, también se desarrolla la cutipa, que es una costumbre de siembra, que en estos meses de lluvia en los pueblos del Ande, la actividad que se está desarrollando es la siembra. Y muchos que han ya sembrado con anterioridad están haciendo la cutipa, la primera cutipa. Es una escenificación de una actividad que se desarrolla en el campo, en este caso el maíz, para poder hacer que el maíz crezca mejor, para poder hacer de que el cultivo sea más eficiente, tenga mejor productividad.
entonces ellos provistos de lampas, es que se juntan con cánticos y bailes, con tinjas, desarrollan la costumbre de la cutipa. Entonces, mientras hay huaylí, en simultáneo también se desarrolla la cutipa. Muy bien, luego de este, de esta recepción, de este agasajo, el mayordomo junto al grupo va a constituirse hacia el atrio del Templo San Salvador para cantar y bailar. Muy bien, amigos, compartimos con ustedes entonces estas imágenes desde Antabamba. Un saludo para todos quienes se conectan con esta transmisión, por compartir esta transmisión desde Antabamba. Vamos a tratar de conversar con un personaje que también tiene una labor importante dentro de este grupo. Vamos a ver si podemos conseguir sus palabras para poder conocer un poco más, para poder saber cuáles son los roles que cumplen en este espacio festivo aquí en Antabamba. Vamos a tratar de conversar un momento. Estamos para Sol TV en vivo haciendo una transmisión sobre la huaylía. Estamos en estos instantes con el señor Aladino. Él es un personaje bastante importante en este grupo. Él cumple también una función que es muy singular, amigos. Hoy vamos a conocer algunos detalles que pocos conocíamos sobre la huaylía. Hay mucha gente que no conoce, hay mucha gente que hace que la huaylía simplemente sea resumida en un baile y en una pelea. Sin embargo, la huaylía es mucho más. Y eso los que conocemos, o poco o mucho, lo consideramos. Usted, ¿hace cuántos años asume esta posición, esta responsabilidad? Desde el año 98. ¿Usted, cuál es su función dentro de esto? Mi función como punta es ser responsable por mi fila, dirigirlos, cómo se tiene que moverse, cómo tiene que actuar, cómo tienen que bailar, cómo tienen que presentarse al público. ¿Cómo tienen que presentarse al público? ¿En qué momento tienen que dar vuelta? ¿En qué momento tienen que...? Si el otro contrario está ahí, si podemos afrontar media calle, ¿no? Pero hoy en día se está cambiando bastante nuestra fiesta tradicional. Justamente ahorita me dicen las autoridades de salud de los mayordomos que nuestra fiesta quiere que sea como antiguo, ¿no? Aquellos años que eran dos o uno, un contrapunta. Pero a mí también no me conviene. Hay un momento que me conviene decir contrapunta, porque aquellos años contrapunta era uno o dos. Pero ahora me dicen, mira, aquellos años yo te voy a decir que en cada esquina que se encontraba con cualquier del otro grupo. Se peleaba desde el Tiareche, desde el 23. 24 no se peleaba, 23, 25, 26, 27. Muy bien. Y terminaba esta fiesta en Año Nuevo. En Año Nuevo. En Tejos o Sapo. O una botella de trago, o un cuarto de trago de acuerdo, sin posibilidad. Y ese es un detalle que pocos conocen. No muchos conocen. No muchos conocen. A veces la nueva generación no sabe, ¿no? Yo creo que sepan esto, de dónde nace esta gente, cómo es nuestra gente. Y vamos a aprovechar que estamos junto con usted, que no podemos desaprovechar este momento. ¿Qué opina o cuál es su posición o cómo sería su un argumento respecto a lo que sucede el día 27, mañana, respecto a la pelea? Respecto a la pelea, problema es que aquellos años no había rico. Era como se dice, antes era la pelea que en Plaza Renovación, que aparte de eso también había del contrapunta hasta el último chivolo o el niño que bailaba, tomaba al mayordomo le daban su botella de trago, un cuarto de trago para compartir. Su posibilidad. Claro. Pero esa tradición ya perdió. Sí. La perdió. También junta venía el tiempo, lo que hicieron, ¿no? Entonces ya no existe ese tiempo.
Entonces los chaychuscas también con esta fecha ahorita, chaychuscas, los chaychuscas eran los puntas, los cuatro guiadores, el primer guiador. Pero ahora no existe eso. No existe. Ha modificado. Pero es bueno conocer o dar estos espacios a quienes conocen para que en la medida de lo posible trate de ser lo más original, como era antes. Es interesante. Hay mucha, nos están viendo ahorita nuestros amigos de Sol TV. Y bueno, nosotros que somos de la tierra conocemos algunos detalles, pero hay personas que no conocen mucho de esto. ¿Y qué le diría usted a la gente que cree que la guailía y que la pelea es una acción o es una práctica quizás salvaje, una práctica que no debería darse en una fiesta donde se supone que este es de hermandad, el nacimiento del niño? ¿Qué le diría a esas personas? Siempre han dicho, ¿no?, que la guayla es el niño, hermandad de, ¿no?, de los niños. Así es. Unirnos con toda la familia, con los hijos, con toda la familia, ¿no? Claro que sí. En realidad, siempre ha sido eso, ¿no? Aquellos años que los españoles nos han venido con tata, con la mina de tocar y ha habido como su papá hablaban que se rebeló a los españoles y le quitó peso todo su vestimenta y por eso existe el mantar o el chaleco, ¿no? Claro y, que sí. Y desde aquellos años no existían estas cosas, ¿por qué? Porque el pueblo tenía dificultades económicamente, ¿no? Pues no pueden comprarse su chaleco, su montar. Claro. Porque aquellos años los españoles tenían su montar, sus botas, ¿no? Elegante. Y, como vuelvo a repetir, hay un super pavón que se revela. El español lo quita y baila con eso, ¿no? Entonces, ahora poco a poco, me acuerdo de esta posibilidad, estamos tratando de hacerlo. De como montar con nuestro chaleco, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí, el charro del sombrero. Era mexicano, no existía. Así es. No existía, pero pues justamente era a la nueva generación para el próximo hecho de la. Claro que sí. Y producto de esa rivalidad de la que usted menciona, se traduce también lo que sucede el día 27, que es la pelea, el enfrentamiento a puño, en este caso ahora a puño limpio, ¿no? Es un enfrentamiento que, por nuestra posición, nosotros entendemos que es natural. El hombre constantemente está en conflicto, no solo con su entorno, sino es un conflicto mucho más complejo de entender. Entonces, la pelea es parte de, el conflicto siempre es parte del ser humano, ¿no? Sí, el problema es que no se sabe por qué, porque el supercabo hace bronca al español. Claro, claro. Entonces, eso es lo que pasa ahora, ¿no? Pero más aquellos años ha habido siempre pelea, pero nunca ha habido ring. Nunca ha habido ring, entonces la cosa es que ahora tenemos un ring. Es como que se ha tratado de darle un orden. Entonces, de repente. Aquellos años era patada y puñete. Si tú te quedas al piso, te patean en la cara, en el piso te patean. Con dos, tres personas no pasaba nada. No, entonces, eso es lo que pasa cuando aquellos entonces tenían familia, no solo le pagaban entre 10, 5, 6 personas. Sí, decía, la huaiquilla. La huaiquilla, ¿no? Pero bueno. Hoy en día, gracias a nuestros autores, están cambiando, ¿no? Así es. Existía la patada de puñete en el piso. Bueno. Si caías al piso, te pateaban, no le importaba la cara, no había justicia. Así es. Sobre este tema. Hoy en día, los autores dicen, no, ahora que somos vandalismo, no es vandalismo. Es una fiesta costumbre en nuestro pueblo. ¿Qué siente usted cuando baila la guailía? Yo fui peleando desde el año 86, cuando pasó mi tío Osvaldo Valenzuela. Más antes, del año 86. 86. Como punta de estilo del año 2000. Porque además es harto conocido que usted es uno de los personajes del día 27. Y dicho sea de paso ahí, nuestros seguidores de Sol TV están comentando, están mandándole saludos. Vilma Rojas Macedo dice un abrazo enorme para Aladino, el mejor de cada 27 de diciembre. Un saludo para ellos. No, gracias, amigas, que me están viendo ahorita. Un feliz Navidad, aunque muy tarde, pero un próspero año nuevo. Un abrazo para cada uno de ustedes. La cosa, les digo, que hoy en día la pelea de yo no soy mejor. Yo tengo fe en mi niño, el niño me da mi fuerza,
el niño será el que me va guiando. Yo no me siento que soy el mejor, yo no digo... Solo usted mismo, no, nada más. Yo solo, no sé cómo permitir otras peleadas. Yo tengo que... Muy bien. El niño me dispone, si puedo o no puedo, si pierdo, también, ¿no? Claro que eso sí. Pero yo no soy rivalista. Muy bien. Otros mis paisanos son rivalistas. Hay campeonatos en Lima, o polladas, se emborrachan, se pelean, tú me has pegado así. O sea, claro, porque también se... ya no es cultura. Así es. Entonces, exacto. Si se han hecho pegar acá, que te meten en el pueblo. Exacto. Claro. Exacto. Hay acciones que han desvirtuado de alguna u otra forma la huailía, ¿no? Que el significado propiamente dicho es otro en realidad. Pero bueno, son posiciones y nosotros se las ponemos también a vuestro conocimiento, amigos de Sol TV, porque es importante conocer. Como les decía hace un instante, tenemos diversos puntos de vista, palabras de gente que conoce del tema y esto ayuda a construir quizá un mejor argumento para seguir mejorando en este tema. Claro, ¿algo sí, más para...? Es posible, ¿no? Según dicen la trayectoria que la huailía, la huailía dice que es alegría, ¿no? Entonces, claro, no, yo ahorita yo tengo 51 años, no sé cómo hacían aquellos años, ¿no? Según que he escuchado, dice, la pelea era con Yuri, Turuño, Yuri. Ya no lo vi. Claro. Solo ve la pelea que abren entre ellos un ring donde se encuentran, o un metro, dos metros, y ahí afrontaban, ¿no? Pero ahora ha cambiado mucho, ¿no? Así es. Poco a poco, pero la nueva generación está cambiando nuestra fiesta tradicional. Sí. Y eso es lo que... Y ahora, como yo estoy representando así ahora, ¿por qué? Porque es como si no tenía... En realidad, vamos a aprovechar este momento, amigos de Sol TV, porque queremos aprovechar este detalle que no me había dado cuenta, pero usted, gracias por ese detalle. Si puede ponerse para el costado para poder observarla. Son este tipo de zapatos para poder bailar. El pantalón también era el que se tenía en casa. Sí, ¿no? Porque no había los recursos económicos. Más antes era a veces el que tenía ojota, exacto, y se ponían sin medias. Exacto. Y poco a poco, no, antes era así. Exacto. Y mi tiempo era así, ¿no? Que tengo uso de razón. Exacto. Y el cinturón. Este no, el cinturón no existe. El así. Cinturón no era de esta forma, no, este pero era bueno. Tejido. Exacto. ¿No? Y de igual forma la chalina, si tengo entendido. Chalina y el pañuelo no era multicolor. Multicolor. Ese es un detalle que muchos nos han dicho. Y la estera. Sí, era así. La estera, por ejemplo, estamos observando, es así. Es blanca, sencilla, no tiene detalles en la parte superior, esta de acá. Y el plumaje, ¿no? Era así, básicamente. Así eso es lo que desde se trata de hacer. Razón. Y ahora ya han cambiado. Estera es mexicana, ¿no? Pero no es de esa cosa, ¿no? Así pero es, si muy bien. Excelente aporte. Así, ¿no? En la vestimenta. Y ahora que mi tío Mauricio Chanco, mi tía Josefina, es mi familia legítima, estoy representando que las autoridades de acá nos presentan, dice que pasen como aquellos años. Así pero es. Pero la alcaldesa nos dice que pasen montar. Nosotros, claro, no puede ser que el compañero no montar. El formato de economía. Así es. El pueblo andaba menos, no se compraba montar. Así es. Las botas que vienen ahora hasta la red. Claro que sí. Así. Muy esta bien. Muchísimas gracias por su valioso apoyo a Elizabeth Vilca Albino. Saludos para la familia Albino. Está también en siguiendo esa transmisión, Vilma, por compartir esta transmisión. Muchísimas gracias. Continuamos con la fiesta. De igual manera, gracias. A usted. Por su presencia. A usted. Y gracias por entrevistarme. Y Dios le bendiga a cada uno de ustedes y tanto lo que están observando, ¿no? Que el niño Jesús nos bendiga a todos ustedes. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, amigos. Continuamos entonces. Ya el grupo. Ya el grupo que. Está aquí en estos momentos, va a constituirse a un escenario importante que vamos a apreciar dentro de algunos momentos. Y vamos a también compartir más opiniones amigos sobre lo que va a suceder hoy 26 de diciembre. Un saludo para nuestros seguidores de Sol TV. Esto es la huailía tabambina, amigos.
desde Apurímac, Antabamba, Apurímac, Perú. Hay muchísimas personas que no han podido viajar hasta este lugar y están siguiendo esta transmisión, están pudiendo observar todo lo que viene sucediendo minuto a minuto aquí en Antabamba. Continuamos con esta transmisión desde Antabamba. Tenemos en imágenes en estos instantes, amigos, al otro grupo, a los dueños de la fiesta, la familia Ramírez Mendoza. Vemos aquí un gesto bastante interesante. Ambas señoras son dueñas de diferentes familias, en este caso de diferentes grupos, y están haciendo un compartir. En este caso la señora Chanjo, la señora Córdoba y la señora Mendoza. Es un bonito encuentro, amigos, que se vive en estos instantes en este escenario de la huelga. De la misma forma comparte con el mayordomo, el señor Ramírez, en estos instantes.
Hace unos momentos hemos estado observando también que, lo mencionábamos hace un momento, la Jutipa se ha hecho presente hoy 26. Es costumbre que esta práctica agrícola se represente también en la Huaylía. Se denomina Jutipa, amigos. Vemos en estos instantes la toma de ambos grupos. Ahí está el abrazo, el encuentro y esa alegría por compartir esta gran responsabilidad, la mayordomía de la Huaylía. El ambiente que se vive en estos instantes, amigos, es sumamente increíble. Hay mucha adrenalina, mucha emoción, mucha fuerza por parte de los que cantan y bailan en estos momentos. Sumamente interesante lo que está sucediendo en estos instantes. Quizá uno de los puntos más emocionantes y que concita la atención del público es lo que está sucediendo en estos instantes, amigos, que se denomina el choque, podríamos decirle, o el encuentro entre ambos grupos. Estamos observando que están pasando de manera ordenada mientras las plumas de pavo real nos ayudan a visibilizar esto. Este es el encuentro. Se le denomina también, amigos, media calle, el paso por media calle. Comparten este escenario ambos para pasar por igual en el mismo espacio. Es algo que pocas veces se ve, es inusual en otro tipo de fiestas, en otro tipo de costumbres. Vamos a poder ubicarnos de mejor forma para poder apreciar lo que está sucediendo en estos instantes. Aquí está pasando un encuentro, un pequeño roce entre el grupo que se soluciona con el orden. Thank you.
Muy bien, amigos, hemos sido testigos de un momento emocionante. El encuentro entre los dos grupos, entre los mayordomos, entre dos familias, Chanjo Córdoba y Ramírez Mendoza. Queremos saludar a nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión. Un saludo a Corazón Antabambino, muchísimas gracias. De igual forma, feliz Navidad, un gran abrazo. Un saludo a Águila Solitario, al señor Gregorio Lazo, muchas gracias. A Yuri Solís. Están mandando saludos también hasta Abancay. Los saludos hasta Abancay, amigos, desde Italia. Para toda la familia Caguana, muchas gracias por compartir esta transmisión. Mientras ambos grupos se alejan, siempre, en todo momento, el público los acompaña y los motiva con palmas. Hemos visto en esta ocasión muchísimos visitantes, turistas, gente que ha llegado solo por ver la Guailía, y eso es importante, amigos, porque ayuda en su difusión, ayuda también a promover el turismo en estas fechas en las que la mayoría está de vacaciones y puede viajar, puede darse un tiempo para poder disfrutar y ver algo distinto, algo diferente en esta parte del país. Un saludo a Donato Narváez, hace el saludo a la familia Chanjo Córdoba, mayordomos de la Guailía 2020. Felicitaciones por esta gran responsabilidad. En este momento a la señora Josefina Córdoba, mayordoma, está acercándose a su grupo sumamente emocionada, con lágrimas, con esa alegría de compartir junto a familiares, amistades, esta hermosa tradición. Bueno, vamos a comentar también que, o recordar en todo caso lo que mencionábamos ayer en esta primera transmisión, que en estos instantes también se está bailando la Guailía en Huaquirca, en el distrito de Huaquirca, y no solo eso, amigos, también hay, en este caso, pelea, Takanakuy, o como quieran mencionarlo, en Huaquirca. De igual forma, el 25 de diciembre se baila en estas fechas la Guailía en Totora Oropesa, y hemos visto con gran satisfacción que se ha estado bailando estos días en Cusco. Los residentes de Totora Oropesa han bailado en Cusco la Guailía. También, amigos, se baila Guailía en el distrito de Juan Espinosa Medrano, en Moyebamba, en Calcauso, en Vito. Hay una hermosa, una extraordinaria Guailía. En el distrito, en Pachaconas, pero en el anexo de Huancaray también hay una Guailía sumamente bonita. Y así, amigos, sumamente, sumamente bonita esta costumbre. Y bueno, un saludo para nuestros amigos de Huaquirca, que hoy día también están bailando y cantando la Guailía. Valderrama, muchas gracias por seguir esta transmisión. Gracias, John Narváez. Un saludo para la familia Narváez,
en especial al señor Uriel Narváez. Muchísimas gracias, el saludo desde este punto de Antabamba. Estamos transmitiendo en vivo para Sol TV Abanca y amigos desde Antabamba, capital de la Huaylía. Las mujeres también acompañan con fuerza, con gallardía, le dan con su voz melódica un matiz distinto también a la huaylía. Este es el traje de la mujer antabambina, colorido, alegre, elegante. Amigos, con el cerro Utupara de fondo, de esta forma se baila y se canta aquí en Antabamba. Saludos para Jorgito Chávez, muchos recuerdos en el atrio, exactamente en este lugar, ¿no? Dice que tiene muchísimos recuerdos cuando se encontraba en el cuadrilátero, como mañana 27. Saludos a las puntas, que son los personajes que van en la parte de adelante y llevan el orden. Tienen una labor muy interesante. Saludos para Mara y para Aladino. Hemos hablado con el señor Aladino hace unos instantes y nos ha ayudado a comprender algunas cosas que desconocíamos y que seguramente muchos desconocían. Saludos a los mayordomos de la Huaylía 2017, la familia Valenzuela. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge Chávez.
Continuamos con la transmisión, seguimos saludando a quienes están conectados a la señal de Sol TV. Saludos para Yair Osorio, 8 años con nostalgia de no poder bailar la guailía, dice Yair Osorio. Saludos y muchísimas gracias. Exacto, no hay como estar en la tierra, en el lugar donde uno ha crecido, ¿no? Saludo para todos nuestros amigos de la señal de Sol TV. Saludos para José Espinosa Guañahui. Claro que sí, José. Vamos a hacer la transmisión completa. Vamos a mostrarles también al público porque está abarrotado aquí en el atrio San Salvador. Un saludo cordial para la familia Bustinza de parte de, bueno, nuestro amigo solitario Bustinza. Gracias por seguir esta transmisión. Amigos, aquí está. De esta forma se desarrolla la guailía aquí en Antabamba. Este es el público que está apreciando, aplaudiendo, está disfrutando esta hermosa costumbre. Este es el templo. De fondo tenemos al templo San Salvador de Antabamba, mientras en la parte, desde donde estamos ubicados, en la parte derecha, está ingresando nuevamente la familia Ramírez Mendoza. Así es, Ruth Naveda. Saludos a los laicas. Los laicas son también un componente importante dentro de la fiesta. Por lo general son niños o son adolescentes. Su vestimenta es distinta. Es distinta y, bueno, ya lo habíamos señalado, son por lo general niños que también le dan un matiz distinto a la fiesta. Saludos para Jeremy Japa Naveda. Muy bien, muchas gracias por seguir esta transmisión.
Ahí estamos. Imágenes a la señora Josefina Córdoba. Sumamente emocionada, está bailando junto a los hijos, imaginamos, a los principales familiares, familiares cercanos aquí en Antabamba. Igual, amigos, vamos a seguir también con esta transmisión y mañana 27 desde muy temprano vamos a estar ubicándonos en un lugar privilegiado para que todos ustedes, amigos que están en la distancia, puedan observar detalle a detalle lo que va a suceder mañana, el 27. Muchos le denominan la bronca, la pelea, el Tanjanacuy, el Takanacuy, pelea a puño limpio, Majanacuy. Bueno, hay una serie de discusiones, posiciones diferentes respecto a la denominación de mañana, pero vamos a nosotros tratar en la medida de lo posible que ustedes disfruten esta costumbre con la mejor transmisión desde Sol TV para todos ustedes, amigos. De Laika, que identifica a un personaje muy atrevido, jocoso, que le da alegría a la fiesta. Tiene en manos, si no nos equivocamos, es un pedazo de carne, de alpaca puede ser, sí, y una muñeca, pues, que tiene también un significado bastante especial, le da alegría. A esta bonita costumbre recalcamos catalogada como patrimonio cultural inmaterial, en este caso patrimonio cultural de la nación. No se despeguen de esta señal, amigos. Continuamos con esta transmisión. El agradecimiento a todos nuestros amigos de Sol TV por seguir esta transmisión y por compartir también esta transmisión.